Did you hear what I said to you, Ray? Oh no, sorry. <clears throat> I stepped out to get a glass of water. I said one of these weekends when no one's around, I'm gonna sneak into your office and steal those beautiful chairs of yours. The purple ones? Yes. I'll immediately... Oh, those are those are from Wayfair. I think they were like $149 a piece. Be my guest. I'll get new ones. <laughs> <laughs> I'll immediately report on the fraud waste abuse hotline. <laughs> you know, it, you go ahead. It's cheaper than um, the office furniture that we have here. So my my office is decorated in in trash to treasure, as you'll see over here. These are all palm fronds that have fallen from my yard, and I recycled them along with our old Wall Street journals that I did paper mache and turned into fish. So we're pretty uh, conservative here in terms of spending. I love this stuff. Yeah, yeah. The first time I went into your office to visit you, Ray, I thought you were quite eccentric on your your decorations. There, I was quite impressed. Oh, well, yeah, you should see my house. But um, it's the economist in me that also makes me a cheapskate. <laughs> I think that's one thing you and I have in common, Ray. <laughs> well, these, you know, these chairs—they they smelled like formaldehyde for probably the first two months that they were in here you pour all those savings into your shoe budget right exactly <laughs> oh boy ray major has the most Hello. fashionable shoes probably at, at san diego maybe in all of san diego thank you so much stuart i appreciate that <laughs> you mean when he's in office and actually wearing shoes as opposed to pajama bottoms right <laughs> well yeah today unfortunately i'm, I'm fully, fully clothed <laughs> chiracito uh, are, are you trying to confess something to us right now <laughs> no 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 pajama bottoms for you <laughs> uh, let's not go there <laughs> but yes like ray i'm fully clothed <laughs> <laughs> albeit not in the office which is too bad i was actually expecting us to be there in person this month but i guess it got pushed out a month yeah i i i have heard the last though it's may not be the final it's may but it could change okay well i actually had a question about that that i, I thought would be appropriate for the um, ceo update but okay well let's wait till then but first yeah. do we have a francesca do we have a quorum i don't see raquel here for one hi jared we do have a quorum okay Okay. Well, it is time. So, and, and uh, out of respect for everybody's time and the people that are here on time, let's go ahead and get started. This is the Sandag Audit Committee, Friday, April eighth, twenty twenty two, at twelve thirty p.m. Um, I'd like to uh, acknowledge that we have an interpreter and uh, introduce Carlos Diaz to introduce himself and walk through how to access our interpretation services. Carlos, thank you, Chair. As the chair indicated, we do have interpretation available for our Spanish speakers. Uh, we'll start with the instructions in Spanish and I'll come back with the instructions in English. Uh, muy buenas tardes, estoy ofreciendo servicio de interpretación. Para hacer uso del mismo, solo desplaces a la parte inferior de la pantalla de Zoom, donde aparecen sus controles. Ahí haga clic en el icono de interpretación, parece un globo terráqueo, y seleccione Spanish o Español. Si está utilizando la aplicación móvil de Zoom, en celular, tableta, etc., presione primero los puntos suspensivos, luego interpretación y luego el idioma. Por último, si no desea escuchar el audio original en inglés en el fondo, por favor seleccione Mute Original Audio o silenciar audio original. Once again, we do have interpretation being provided to and from Spanish. In the, the event that there are any comments in Spanish, we invite you to take advantage of the feature. To do so, you... All you need to do is scroll down to the bottom of the Zoom screen where your meeting controls are. There, click on the interpretation icon. It looks like a little world and select English as your language. If you are joining through the Zoom mobile app on a cell phone, tablet, or other mobile device, you would press more, the three dots, then interpretation, and then choose your language. Finally, click on mute original audio to not hear the original Spanish low in the background. Gracias, and thank you, Chair. Thank you, Carlos. Um... Iba a... No sé si hice algo de manera incorrecta. Iba a agradecer a Bob que tuvo un turno inesperado de estar a cargo de la reunión la vez pasada. Un ratito. Le cedo nuevamente la palabra. No le había visto. Bien, gracias. Lo aprecio. Y lamento haberme ausentado pero qué bueno que nos apoyó así quería agradecerle a usted y a la alcaldesa vázquez por estar a cargo de la reunión en mi ausencia y hicieron una labor increíble ya que lo lanzaron al ruedo sin advertencia alguna no hay problema y en ese sentido tengo curiosidad si lo disfruto tanto que estaría dispuesto a dirigirnos en el juramento a la bandera. Comencemos. Mis más humildes disculpas. Un, es un momento bastante emotivo para usted. Está totalmente disculpado. Muy bien, continuemos entonces. El siguiente punto es la aprobación de la minuta. Hay comentarios por parte del público respecto de la minuta. No veo manos levantadas. Algún comentario o duda por parte de los y las integrantes del panel? Ya que no veo ninguna mano levantada, estaría dispuesto de a recibir moción. Alcaldesa Vázquez, presenta moción. Yo la segundo. Pablo la segunda. Podemos pasar a la votación. Gracias, presidente del comité. Presidente del comité, cito. ¿a favor? Vicepresidente del comité Vázquez. A favor. Gracias. Agnes Juan Nickerson. representante público. A favor. Stuart Halpern. Representante público. A favor. Y Bob Monson. Representante público. Monson. A favor. Muchas gracias. Y ese punto se aprueba de manera unánime. Bien. Fabuloso. Pasamos entonces al punto número dos, que son comentarios del público y de la membresía ajenos a la orden del día. ¿Algún comentario del público, secretaria? Ya que no van manos levantadas, ¿hay algún comentario de la membresía para algún punto ajeno a la orden del día? Sí, alcaldesa Raquel Vázquez, solo quería aprovechar la oportunidad para agradecer a todos y todas por su paciencia durante nuestra última reunión, ya que tuve algunas dificultades técnicas. Y también agradezco a Bob por hacer las labores y avanzar la reunión mientras buscaba la forma de iniciar sesión para poder ser parte de la reunión. Así que gracias. Y mientras tengo el uso de la voz, agradezco también a todos y todas que fueron parte del esfuerzo para analizar qué sería acorde para SANDAG, la Asociación de Gobiernos de San Diego y hacer todo lo que podamos juntos y juntas para reducir riesgos. Gracias, alcaldesa Vázquez. E inicié yo también la reunión agradeciendo a Bob antes de que ingresara usted, me parece, pero gracias a usted también por estar a cargo de la reunión en mi ausencia. Um, Reproduje la mayoría de la reunión y por eso me siento cómodo votando por la minuta, pero sí aprecié que la reunión salió bien y productiva. Así que gracias a todos y todas. Si sí, solo quisiera una actualización o compartir con el grupo, que en la última sesión pasamos mucho tiempo hablando de la tar las tarjetas uh, de crédito para compras. Y vi que se cubrió en los medios. Source lo reportó. Y me pregunto si volverá en algún momento ante este comité la cuestión de la tarjeta de crédito para uh, pagos de. En viáticos y otros. Creo que la idea era tener una política más clara de qué está permitido y qué no está permitido utilizando esta tarjeta de crédito para compras y poder revisar los cargos que han ocurrido en el pasado y si no eran permisibles que el empleado o la empleada que haya hecho el cargo reembolsara dicho gasto. Así que me encantaría tener una actualización respecto de si se programará otra presentación ante ese comité. De hecho, Mari nos iba a dar una actualización como parte de su informe en el punto número cuatro, así que lo dejamos para entonces, si le parece. Gracias al licenciado wong Neckerson. ¿Algún otro comentario o pregunta por parte de integrantes del comité? De lo contrario, pasamos al punto número tres, que es el informe del organismo y Ray continuará con sus tías moradas en el fondo. Buenas tardes, comité. Las cosas han avanzado ágilmente aquí en Sandag y con gusto les presento nuevas actualizaciones respecto de nuestras prioridades. Conectividad al Internet se ha convertido en parte esencial para la vida cotidiana de sandieguinos y sandiguinas en la región y muchos alumnos y personas de la tercera edad aún carecen de acceso a servicios de Internet de alta velocidad, así que nos entusiasma lanzar la campaña Get Connected, Conectémonos. acuerdan nuestra política de equidad para que todos tengan acceso a Internet de alta calidad. También lanzamos oficialmente los esfuerzos de difusión para el pase de oportunidad para la juventud que iniciarán a partir del primero de mayo. Toda persona de 18 años o menor podrá utilizar el transporte público de manera gratuita y nos estamos aliando con MTS, NSTD y el Condado de San Diego para lanzar este programa piloto y utilizaremos los datos y lecciones que se aprendan para informar nuestro siguiente plan regional. La presidenta de Blakespeare, el discipulante Gloria Hassan viajaron a Washington DC la semana pasada para atraer atención a las necesidades de infraestructura de San Diego. Resaltaron nuestros principales proyectos de infraestructura, entre ellos, transporte público al aeropuerto de San Diego, la construcción de la garita Mesa de Otay 2 y retirar del acantilado en Del Mar la vía ferroviaria y cerrar la brecha digital. Eso nos permitirá competir bien y atraer fondos del gobierno federal. Habrán escuchado que recibimos cerca de 15 millones de dólares en el Proyecto de Lemarce en la Estrada Federal, el segundo monto más grande en la región de San Diego. Y también complace informarles que Caltrans, eh, como parte de su programa de planificación para transporte susten sustentable, otorgó 1.45 millones en fondos para poder volver a realidad nuestras ideas. En otras noticias, quería darles una breve actualización sobre la investigación de pérdida de ingresos que resultó en los puntos pagos no estuvieran puntos de... Cobro de cuota no estuvieran operando en la carretera 125. Se finalizó la revisión y en coordinación con la auditoría independiente. Se determinó que la pérdida total fue de alrededor de 1.8 millones de dólares. Como saben, tomamos nuestra responsabilidad financiera en serio y hemos hecho cambios administrativos en respuesta a lo ocurrido. Además, estamos llevando a se está llevando a cabo una evaluación independiente para informar el proceso a fin de tomar los pasos correctos y hacer las mejoras correctas para garantizar la integridad de todo lo que hacemos. Y por último, espero que consideren acompañarnos el sábado 23 de abril al cerrar la inauguración de la ciclovía más reciente en Park de la Cruz, Parque Parque de la Cruz en San Diego para la inauguración de la ciclovía más reciente. Con eso concluyo mi informe. Gracias, Ray. Tenemos algún comentario del público respecto de la presentación de Ray. No veo a nadie con la mano levantada. ¿Algún comentario por parte del comité, Stuart? Gracias. Y aprecio la actualización, Ray. Bien. Algo de lo que me han llamado varias, por lo que me han llamado varias veces y correos electrónicos, cierta confusión que imagino que usted podrá, podrá esclarecer. Es si hubo una junta de la mesa directiva esta mañana o no y la verdadera pregunta es qué está pasando con la política en relación a acceso híbrido en lo sucesivo bien actualmente seguimos teniendo acceso híbrido y creo que será el caso en el próximo par de meses corríjanme si me equivoco cualquiera de los presentes la de antemano esta mañana. De quórum, así que la reunión oficialmente se canceló. Sin embargo, hay un recorrido que se planeó para visitar el futuro sitio de la garita Mesa de Otai 2, pero no tuvimos un quórum de funcionarios. Se hizo el recorrido con algunos funcionarios, gente del público y personal que recorrieron el sitio de construcción de la futura garita Mesa de Otai 2, Otai Mesa East. Y tuvimos una sesión del comité ejecutivo a las 8 de la mañana. Y al concluir la sesión de la mesa directiva a las nueve es la que careció de quórum y el comité ejecutivo fue híbrido, así es y el siguiente lo será también y digamos que no sé si alguien me indicará cuándo va a cerrar o cuánto no uh, presente el comité con gusto respondo la mesa había adoptado una resolución autorizada por uh, la orden del ejecutivo estatal que permitía a dependencias continuar utilizando modalidades híbridas o virtuales. La autorización a la mesa directiva, de la mesa directiva caduca este próximo lunes, y como hoy no sesionó la mesa directiva para reautorizarla, esto significa que por lo menos a corto plazo, Nuestros cuerpos legislativos, que incluyen los grupos de trabajo, comités de la Asociación de, San de Gobiernos de San Diego, sesionarán en persona y estamos trabajando en poder brindar la oportunidad al público de participar de manera remota, así como en persona. Así que les hacemos llegar más información a los distintos, distintos integrantes de comités respecto de cuál será la situación. Uh, la publicación se llevará a cabo posteriormente el día de hoy. Muchas gracias. Entonces tendría un comentario más. Al leer los materiales en materia, parece que la presentación era en el contexto de seguridad, pero algo de lo que ha hablado mucha gente también es el concepto de sesiones híbridas para fin de acceso público y equidad social. Y ese no, eso no parecía formar parte de los materiales. No sé si es algo que formará parte del diálogo en lo sucesivo. Si me permite responder brevemente, presidente del comité, la facultad limitada que tenemos para llevar a cabo sesiones híbridas es en virtud de la orden del Ejecutivo Estatal y está relacionada exclusivamente con la emergencia de salud declarada. Hay proyectos de ley que se han promovido para crear un cambio permanente a la ley Brown, que es la que exige que las reuniones sean presenciales pero no han avanzado mucho en cuanto a cambios permanentes a la ley Brown que permitiera continuar con participación remota. Pero definitivamente estamos al pendiente. Amberlin, pero creo que su pregunta es respecto del público. La ley Brown rige solamente a los funcionarios. Entonces la pregunta es si podríamos seguir permitiendo al público participar virtualmente si esas opciones se están revisando para que se pueda llevar a cabo desde el punto de vista técnico. Gracias. Aprecio la corrección, presidente del comité. A eso iba mi pregunta. Excelentes preguntas, gracias. Y es un punto importante porque brindaría más acceso si la persona no tiene que acudir a las oficinas a hacer sus comentarios. Muy bien, ¿algún otro comentario por parte de la membresía? Sobre el informe de Ray, de lo contrario, pasamos al informe de Mari, que es el punto número 4. Buenos días, buenas tardes, de hecho, a todos y todas, un placer verles. Espero en mayo poderles ver en persona y quería compartirles algunas actualizaciones respecto de la oficina o la dirección de la auditoría de desempeño cuando el oficina de auditoría independiente lleva a cabo una auditoría y un plan correctivo a raíz de ello, entonces hacemos revisiones trimestrales para vigilar o poner a prueba cualquier cosa que se haya actualizado o cualquier acción correctiva que se haya llevado a cabo y si no se ha realizado, también informamos qué acciones correctivas tenían plazo para ese trimestre que no se han realizado. Con eso voy al punto de las tarjetas de crédito para adquisiciones. Ya tras bambalinas hemos estado trabajando con la administración, aunque nosotros como auditores cerramos el informe, seguimos trabajando diligentemente con la administración, ya que han estado trabajando arduamente en actualizar políticas, ya compartieron con su servidora un borrador y ya envió una respuesta y comentarios. Y creo, y Rey me corregirá si me equivoco, la política se presentará en junio o julio a este comité de auditoría y alrededor de junio-julio igualmente a la mesa directiva. Así que están trabajando act activamente en implementar ágilmente una nueva política y ya han implementado otros controles. Todo esto es parte de su plan detallado de acción correctiva que tienen establecido y le estaremos dando seguimiento de manera trimestral para informar al comité de auditoría y a la mesa directiva respecto del cumplimiento de dicha acción correctiva. ¿Ray tenía algo que agregar? Sí, solo iba a clarificar que estamos tratando de, de... Estaremos tratando de elevar las nuevas políticas al comité de auditoría en mayo para que para la sesión de junio de la mesa directiva se les presenten. Así que un cronograma incluso más agresivo que lo que mencionaba Mari porque tomamos muy en serio. El establecer estas nuevas políticas para hacer las cosas, según nos señaló la Oficina de Auditoría Independiente en el Memorando de Correcciones. Y tal vez Ray también pueda agregar a lo que voy a decir un momento, porque la otra pregunta de Agnes era si estamos analizando las transacciones en mayor detalle para determinar si hay, hay fondos que deban devolverse. Y según entiendo, y me lo podrá confirmar, la administración sí tomó la iniciativa de analizar las transacciones en mayor detalle y de manera más profunda y con un espectro más amplio que la muestra que nosotros tomamos para cerciorarse de que no ha, haya ningún uso in, indebido y de haber sido así, resolverlo. ¿Algo que agregar, Ray? No, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Gracias por informarlo, Mari. Bien, dicho lo anterior. Cerramos la auditoría de la tarjeta de crédito para adquisiciones y seguimos trabajando en el tema. Y también iniciamos una nueva auditoría que es la auditoría de contratos. Esta será la última auditoría que llevemos a cabo este año fiscal. Inicialmente habíamos planeado algunas otras revisiones, pero por falta de recursos humanos, con la vacante que tenemos, y además con el hecho de que uno de los auditores senior... Este, ha estado fuera en un par de emergencias, de hecho, está en el extranjero. Fusionaremos las dio, dos auditorías que teníamos planeadas, que eran dos auditorías menores, y las vamos a fusionar con la auditoría de contratos, y este sería nuestro enfoque, la auditoría de contratos, que es un emprendimiento bastante grande con la plantilla de persona limitada, que con la que cuento, el año fiscal entrante, entramos en un proceso de auditoría continua, bueno, los proyectos, transacciones, tareas que están ocurriendo hoy en vez de hacer auditorías, retrospectivas a cinco años, me parece que será una estrategia más eficaz y que será de mayor beneficio para el organismo y un mejor aprovechamiento de nuestros recursos. el hacer auditorías continuas y la auditoría continua se enfocará en contratos y en transacciones de compra, tarjetas de crédito y otras transacciones transacciones de adquisiciones mayores. Así que ese será nuestro enfoque para ir viendo la situación actual en vez de hacerlo de manera retrospectiva, porque de nuevo me parece un mejor aprovechamiento de nuestros recursos. En materia de vacantes, hemos estado anunciando en una diversidad, ante una diversidad de organizaciones de auditoría y nos hemos acercado con otros gobiernos. Que trabajan con organizaciones de auditorías, la oficina del Contralor Estatal, por ejemplo, el Auditor Estatal, por donde pueda tratar de ofrecer este atractivo puesto en Diego. Y la respuesta siempre ha sido: Nos encantaría trabajar contigo, Mari, pero San Diego es muy caro para vivir y no nos podemos reubicar, estamos trabajando 100% remoto y usted no nos lo puede ofrecer. Así que en función de estos obstáculos, tengo que analizar lo que nos trajo la pandemia como nueva normalidad. Y lamentablemente es que hoy mucha gente está trabajando de manera remota. Afortunadamente, para auditores esto es sumamente posible. Por lo general, los auditores hacen mucha redacción por sí mismos, análisis, informes, documentación, que puede hacerse de manera independiente y remota. Así que... Lo que hice es, a manera de prueba, con los auditores que tengo, les estoy permitiendo trabajar totalmente de manera remota con la condición y el entendimiento que si es necesario venir a la oficina para ver documentos originales que se lleve a cabo, evidencia en original, etc. Si hay motivo, es decir, para sesionar en persona, que estén conscientes de ello y que la concesión se sobreentienda, será volver a la oficina cuando sea necesario. En vez de decir, no, no, no es 100% remoto, tienen que tener esa flexibilidad y venir a las oficinas cuando es necesario. Lo veo como la única avenida, del contralor estatal, es 100% remoto, auditoría estatal a sí mismo, y es sumamente difícil competir con ello. Nosotros llevamos cuentas de las horas que se invierten en incrementos de 15 minutos, el tiempo pasado en auditorías, así que podemos determinar si hay ineficiencias cuando una persona está trabajando de manera remota y lo podemos captar de inmediato si no es así, corregir el problema. Así que estoy considerando ofrecer un puesto remoto para poder captar a uno una muy buena candidata. En el entendido, de nuevo, que tendrían la obligación en cualquier momento que fuese necesario presentarse a la oficina y que tendría que ser por su propia cuenta, sin costo para Sandak. Esa sería una de las condiciones de su empleo, que puedan trabajar de manera remota, salvo que haya necesidad de presentarse en la oficina y ese traslado sería a su coste y espero que así poda, podamos captar un excelente candidato, porque como les había compartido, prefiero no contratar a alguien si no va a ser alguien cuyos recursos y destrezas y habilidades verdaderamente nos fortalecerán la auditoría, porque un auditor gubernamental es un nicho. Y verdaderamente tienes que entender el entorno de auditoría gubernamental. Un auditor que ha trabajado en un despacho externo no necesariamente podría llevarlo a cabo de manera cómoda. Y necesito a un recurso como este sobre todo porque somos un, una oficina tan pequeña. Dicho lo anterior, espero poder captar a personas que no pueden ubicarse porque habían expresado interés. Veremos qué sucede. Por último... Estamos empezando a trabajar en el plan de auditoría para el año entrante y de nuevo se va a basar en un proceso de auditoría continua. Pero, como parte de ese proceso de planeación, nos acercamos con los y las integrantes de la mesa directiva y de la membresía de este comité de auditoría. Y la mayoría de ustedes, de hecho, ya se han comunicado conmigo y hemos o realizado reuniones o programado reuniones para hacerlo. Así que gracias. Y también enviamos invitaciones a todos y todas las integrantes de la mesa directiva con invitaciones. Algunos, to, algunos ya respondieron y, de hecho, ya me he reunido con algunos de ellos. Así que el proceso va en camino. Es sumamente importante el proceso. La parte importante de nuestra labor es tener esta colaboración con la mesa directiva y con el administrativo. También nos. Hemos estado comunicando con ellos y nos hemos estado reuniendo, porque no es solo el riesgo de auditores, sino el riesgo de la mesa directiva y la perspectiva de riesgo también de la administración. Así que estas reuniones no son para por decir nos reunimos, son reuniones que tienen sentido y que son necesarias, que son importantes. Y es responsabilidad de la mesa directiva, del la administración y de mi oficina, tener estos diálogos para hacer todo de manera holística en la planeación, sobre todo porque tenemos recursos limitados. Así que estas reuniones de nuevo son muy importantes e invito a los y las integrantes de la mesa directiva y demás personas a reunirse conmigo. Trataré de que sea lo más breve y lo menos doloroso posible, pero verdaderamente vale la pena. Así que ya iniciamos ese proceso y esperamos seguir avanzando. Exige tiempo, pero vale la pena. Y lo último es que nos acercamos a nuestro tercer aniversario como oficina de auditoría independiente en abril. Y tendré que tener una revisión por pares. Y se está preparando y está en proceso. Y se les presentará a ustedes como informe, si no me equivoco, en junio o julio. Y me entusiasma porque es mi turno de que me auditen. Y. Recibo con brazos abiertos ese reto y ya veremos si me dan una palmadita en la espada y, y una paletita o si me golpean la mano. Y ya hemos programado las reuniones para ello y estoy en proceso de reunir muchísima información que se me ha solicitado. Y viendo que todo esté alineado como debe de ser. Eh, de nuevo es el equivalente a que me auditen a mí, así que siento el dolor de la administración cuando me están uh, pidiendo a mí ahora, uh, necesitamos esto y el otro y aquello, lo necesitamos ya, así que estoy sintiendo ese mismo dolor. Con eso cierro mi informe y estoy a sus órdenes para cualquier duda. Gracias, Mari. Respecto de las preguntas de el, la integrante Wong Nickerson preguntaba si habría motivo de que se volviera a presentar a este comité la auditoría de las tarjetas de crédito para compras, sobre todo por los comentarios que están haciendo en prensa. Uno de los comentarios que vemos mucho, que lamentablemente están promoviendo algunos integrantes de la mesa directiva, es que pudieron haber compras indebidas o impropias, y eso no se ha... Comprobado, sabemos que se carece de documentación en algunas compras. Y algunas es, parece que eh, tampoco son acordes a la política en cuanto a sus montos, pero considera que se nos hará otra presentación porque usted dice que la está cerrando. Entonces, eso me indicaría que usted no ve una necesidad. Desde la perspectiva de la auditoría, no le veo necesidad. Hicimos la auditoría, declaramos los hallazgos, por supuesto nunca podemos garantizar que no hubo ningún desperdicio o fraude porque no hicimos una auditoría del 100%, porque entonces no sería una auditoría. Una auditoría no analiza todo. Así que para mí como auditor es imposible y no lo haría. Porque yo firmo ese informe que lo avala. Pero del muestreo presentamos por escrito nuestros hallazgos y recomendaciones respecto de la auditoría y no me parece necesario Reabrir la auditoría por motivo alguno. En ese mismo sentido, una vez que la administración finalice su revisión más detallada, sería útil que acudiera con nosotros o que acudiera Hassan con nosotros para informarnos si identificaron algo, si identificaron algo, para poder cerrarlo oficialmente, si fuese posible. Con gusto, presidente del comitécito. Fabuloso. No veo ninguna mano levantada entre el público. Pero Bob tiene su mano. Sí, sí, lo vi, pero pasamos primero con el público. No veo a nadie entre el público con la mano levantada, entonces pasamos a la membresía. Bob, adelante. Gracias, presidente. Mari, una pregunta muy rapidito. No sé si lo haya mencionado. En cuanto a, a su revisión por pares, antes que nada, me quito el sombrero ante usted en cuanto a esta revisión por pares. He tenido que pasar por varias de ellas, así que entiendo toda la labor que exige el recabar todo lo que piden y hay que se, se le audite como auditora. Una pregunta rapidito. ¿quién está llevando a cabo esta bueno, una auditoría, esta revisión por pares? Gracias, Bob. De hecho, muy experimentado, Charles Hester. Si usted está en el mundo de auditoría lo conocerá, Charles Hester ha capacitado auditores y ha llevado a cabo revisiones en, de pares en todos los niveles de gobierno durante 40 años o más. Yo recuerdo cuando apenas iniciaba en auditoría en la oficina del Contralor Estatal a principios de los 90. Él entonces eh, me presentó muchas capacitaciones y yo siempre le admiré porque es sumamente conocedor en todos los niveles de gobierno. Así que Charles Hester. Es una persona muy experimentada, muy conocida en el mundo de auditoría, de nuevo en todos los niveles de gobierno. Y lo que más me impacta de este caballero es que lleva a cabo auditorías de la oficina del inspector general y la oficina del ombudsman y es sumamente conocedor. De, de hecho, él ayudó en actualizar y editar las actualizaciones al libro amarillo. Así que para mí es un enorme placer que, que él pudiera hacer esta revisión. Es una pequeña porque solo tenemos tres auditorías que revisar. Creo que por eso lo aceptó. Pero si sí, él dice que las cosas están bien, me siento cómoda de que si decidiera retirarme, estoy dejando este esta dirección. En buena situación, que nuestros procesos y políticas están bien hechos y están siguiendo las prácticas uh, contables uh, generalmente aceptables. Gracias, Mari. Y estoy ansioso de escuchar los re resultados. Gracias. Stuart, tiene apagado su micrófono. En cuanto a la evaluación de riesgos. Tenemos a tres funcionarios que tienen formación en auditorías, así que me imagino que sentarse uno a uno con ellos para usted no es intimidante o algo que usted evitaría. Y no sé si la pregunta sea más bien para mis colegas, pero ¿qué sería necesario? Porque, como mencionaba Mari, esta es labor medular que lleva a cabo su oficina en cuanto a mitigación de riesgo para todo el organismo. Así que me parece sumamente importante tener una participación plena en la medida posible. Así que me pregunto si tiene alguna perspectiva respecto de qué sería necesario para que, si hay alguien que tiene cierta renuencia, es el que. Mari no está ahí para interrogarles ni nada por el estilo. Así que. Pongo sobre la mesa el planteamiento. Buena pregunta, Stuart. No veo nada más con la mano levantada. Yo iniciaría por preguntarle a Mari. Según entiendo, la mesa directiva participa bastante plenamente. Sus sospecho que con la reciente politización de algunos de los temas, a lo mejor... Uh, trata, Tendría una participación incluso mayor porque estarían presionando para que investigue una u otra cosa. Pero, ¿cuál es su opinión respecto a participación, Mari? Estamos recibiendo respuestas. Uh, por lo general, son las más personas de la mesa directiva que se acercan y que ya sienten cómodos con su servidora y que participan cada año. Y por lo general, los que no responden son los que nunca han respondido. Así que varía. Y coincido con usted, presidente del comité. Espero que por la circunstancia hoy vean la invitación como algo necesario para ellos o ellas y les ayudará a entender la importancia de la oficina del la auditoría independiente de desempeño y que consideren y que estén más que usted lo consideramos en nuestros planes. Pero hemos tenido una respuesta positiva, pero de nuevo son las personas que siempre responden. Bien, veremos si hay forma de invitar a otras personas a participar plenamente. Buena idea, Stuart. Adelante, alcaldesa, perdón. Gracias, Stuart, por traer el tema a colación. Yo puedo compartirles mis ideas de cómo lograr. Que más personas en general participen de la organización. Uno es un acercamiento uno a uno. No sé si Mari pudiera programar ah, una reunión de introducción o reintroducción para volverse a presentar y, y por ejemplo, preguntarle: ¿tiene usted alguna inquietud, perspectiva? Simplemente para establecer esa relación. Algo más que podría ser de valor es brindar más actualizaciones netamente informativa para tener ese tiempo de relación respecto al comité de auditoría. Para que haya mayor involucramiento con el proceso de auditoría en general. Son un par de cosas que se me ocurren, creo que con frecuencia. Son las relaciones que tenemos las que abren la puerta a una mayor comunicación entre personas. Así que básicamente era lo que quería compartirles. Si se me ocurriera algo más, definitivamente se los comparte. Ay, perdón, ese es mi reloj. Tal vez. Y sabemos que hay ciertas personas que son sumamente vocales, pero yo verdaderamente le veo el valor en ese acercamiento uno a uno. Tal vez no solo Mari, tal vez uh, con otras personas del equipo también. Esas son mis perspectivas. Muchas gracias. Tenía un comentario. Sí, perdón. He estado en organizaciones en que tenemos auditores internos y externos del gobierno federal, y verdaderamente depende del liderazgo el establecer el tono para la auditora, que la auditora está ahí para básicamente proteger a la organización a través de un análisis crítico, lo cual no es negativo necesariamente. Es simplemente decir, esto es lo que veo, esta es mi perspectiva y tengo una obligación de presentarlo con honestidad. Y el hecho de que tengamos a cierto número de integrantes a la mesa directiva que responden consistentemente y otros que no, me sugiere que sería un diálogo que deberíamos de tener a nivel mesa directiva para que todos sepan que este comité y en particular Mari y su trabajo Estamos ahí para ayudarnos como grupo. A la asociación del gobierno de San Diego a ser la mejor organización posible y evitar problemas. Me parece que sería importante tener esa conversación y creo que lograría mucho. Como se había mencionado, a veces puede haber divisiones en la mesa cuando Mari presenta algún punto, se politiza. Definitivamente hay que depolitizarlo. Hay que verlo desde la perspectiva de negocios. Eso me parece importante. Excelentes puntos. Gracias. Y en ese sentido, tal vez algo que podamos hacer, María, es trabajar con usted y presentar en la siguiente sesión de la mesa directiva información sobre esto. No quiénes, pero cuántos integrantes de la mesa directiva se han acercado con usted. Porque eso a veces puede invitar a otras personas a participar para mejorar esos resultados. Sí, con gusto les puedo hacer les llegar la información. Y alcaldesa Vázquez, por cierto, me, me encantó su idea y coincidí con varias cosas que dijo. Una de las preguntas en la evaluación de riesgos, de hecho, es, ¿le parece a usted que sería de mayor beneficio que la oficina de auditor independiente les diera actualizaciones más frecuentes, mensuales? Precisamente porque no... Sesionamos uno a uno y la única vez que acudo ante ellos es cuando estoy haciendo una auditoría, que no siempre es bajo las mejores circunstancias. Entonces es como que, ay, ahí viene otra vez. Así que coincido con usted, creo que sería de beneficio. Y si sí hago esa pregunta y la mitad de los y las integraciones de la mesa directiva me dicen, no, son ser increíble y otros consideran que no hay necesidad de hacerlo. Y eso es interesante. Trato de acercarme y reunirme con ellos uno a uno. Algunos han respondido de manera muy positiva y se sienten cómodos con y cómodas conmigo. Y otros, no sé, tal vez sea ese temor del auditor, pero parece que me quieren evitar. Me quieren evitar todo lo que tenga que ver con la palabra auditor, creo. Creo que esa es una de las dificultades, pero creo que es el momento. Y en la medida que vaya pasando el tiempo, se sentirán más cómodos y cómodas conmigo y iremos deshaciéndonos de esa barrera. Muy bien, si no hay ningún otro comentario, esa fue una actualización bastante robusta y un buen diálogo. Pasamos al punto 5, que es el actualización sobre el informe del tercer trimestre sobre fraude, desperdicio y abuso. María, adelante. Hasta el año pasado este informe, hasta este año, perdón. Solo se los presentábamos una vez al año. Y Stuart, una persona con la que siempre se puede confiar, sugirió crearme más trabajo. Y siempre lo aprecio por ello. Y que les brindara esta información de manera trimestral. Y esto es lo que es el trimestre anterior. Les de una presentación verbal porque. No había tenido ningún otro caso abierto, ningún otro estado a presentarles. En estos últimos dos, tres meses, sin embargo, hemos tenido un mucho mayor interés y más, mucho más informes sobre fraude, desperdicio y abuso. Hemos nueve quejas adicionales en esta oficina de auditoría independiente, consistentes en tres temas internos y seis temas externos. Hay uno que sigue pendiente de hace dos años fiscales para los cuales no he recibido la información necesaria de esa persona y hasta entonces no puedo avanzar, ya que no contamos con los recursos para avanzar. Es necesario que me brinden más evidencia y es lo que he solicitado. Así que ese está pendiente. Dicho lo anterior. Podemos dialogarlo en mayor detalle. Les presento un resumen de todos estos asuntos, así como lo, lo, las fechas en que se presentó y el hecho de que están en investigaciones abiertas y pendientes. Y lo estoy tomando en función de prioridad. Obviamente, el, los de consultores contratistas para mí son más prioritarios porque estamos hablando de fondos importantes que se les han pagado a estos contratistas. Así que me estoy enfocando a ellos y también a los que considero que puedo resolver rápidamente con un esfuerzo mínimo, averiguar si en realidad está ocurriendo. Uno de los asuntos que alguien denunció sobre dos problemáticas, me complace decir que hoy ambos temas pudieron cerrarse. Uno, se decidió que no era procedente y otro no procedente. Si pueden pasar a la tabla tres, estado de investigaciones internas de fraude, desperdicio y abuso, en la página seis, los puntos uno y dos. El primero fue una acusación respecto de una proyección indebida en uno de los informes de bonos indicando que habían utilizado cifras erróneas. La queja fue que utilizaron tres de los meses de mayores ingresos en vez de los doce meses de ingreso y lo promediaron. Y confirmé a través de revisión y análisis y diálogo que eso en realidad no era cierto. La segunda parte de esa denuncia fue que en junio, julio y agosto se habían desconectado de manera intencionada cuatro estaciones de cobro automático, ocasionando uh, pérdidas de entre un millón y medio a dos millones de dólares, pérdida de ingresos para Zandaga, a Raíz, de que estas casetas de cobro automáticos se habían desconectado hablamos con pues, la administración, Ray siendo el económico que es y otros expertos dentro de Sandag, y pudimos eh, colaborar con la persona que presentó la denuncia y ver las cifras y hacer un análisis exhaustivo y se determinó, como indicó Ray, que hubo una pérdida de 1.8 millones de dólares. Y eso se ha informado al, hoy al comité de auditoría, ya se informó a la mesa directiva esta mañana, y hay procedimientos que se están estableciendo para vigilar que eso nunca vuelva a ocurrir. Y Ray podrá presentarles detalles respecto de esos procedimientos si gustan, pero el asunto ya se podrá cerrar. Los otros siguen pendientes y los estoy abordando según su prioridad. Si tiene alguna duda, con mucho gusto las puedo atender en la medida que pueda. Solo quería asegurar al comité de auditoría que hicimos un análisis sumamente exhaustivo respecto de pérdida de ingresos. Analizamos todo, entre ello el modelar la pérdida potencia, potencial en ingresos. Según los, las, las multas cuando una persona no paga y hicimos una investigación a tres, cuatro años, así que incluso analizamos ese tipo de pérdida. Y vimos todas las permutaciones potenciales de por dónde podían pasar los vehículos en función de las casetas de cobro automático que no estaban operando. Y por eso tomó tiempo hacerlo, porque quisimos ser lo más precisos posibles. Analizamos la cuestión de COVID también, porque muchas veces la gente dice, bueno, comparémoslo con el año pasado, porque esto es cíclico. Por ejemplo, cuando reanuden las escuelas... En septiembre, mucha más gente utiliza las carreteras de cuota. Y eso se ven ve los datos, pero COVID tuvo un efecto en eso. Así que lo analizamos todo eh, de manera muy estrecha. Todo, vimos todos los puntos de cobro automático que estaban funcionando versus lo que no estaban funcionando para que todos los pronósticos y cifras tuvieran sentido. Por lo que me parece, esos 1.79 millones de dólares o 1.8 redondeado es una cifra precisa en cuanto a los ingresos que se perdieron durante ese periodo de tres meses. Muy bien. Gracias por la actualización. Mari. Iniciamos uh, revisando si hay comentarios por parte del público. Si es así, pedimos al público levantar la mano. No veo ninguna mano levantada entre el público, así que pasamos con los integrantes, iniciando con usted, Ed. Gracias, presidente del comité, y gracias, Ray. Un par de preguntas rapidito. Suponiendo que no hubo intención criminal uh, en desconectar. No, no hubo ninguna intención criminal. El sistema debe haberse reemplazado en 2007 literalmente se está cayendo en pedazos, así que están canibalizando algunos accesos, donde están las cámaras, tomando refacciones para que otros funcionen. De hecho, están comprando luces LED en eBay de China para resoldarlas, para que vuelvan a funcionar. Así que el, el personal está haciendo una labor increíble en hacer lo que puede. Pero los puntos para que se canibalizaron eran los que estaban haciendo el conteo de vehículos para asegurarnos de que se cobrara la cuota. En estas operaciones necesitas tener un punto de inicio y un punto final. Entonces tienes que poder captar el automóvil en ambos puntos. Y si ellos entendían que solo necesitas captar el vehículo en uno de los dos puntos para poder cobrarle una cuota de manera automática. Pero no es así, necesitan saber dónde ingresó a la carretera de cuota y dónde salieron de la carretera de cuota, porque en eso se basa la cuota, en qué tanto recorrieron. Pero no hubo ninguna mala intención o ninguna intención criminal en este sentido, estaban siempre tratando de operarlo. Es como en el 15 que vas por tramos, ¿no? Literalmente dice, si sales en esta rampa te va a costar tanto. Okay. Ahora, ¿existen planes? Porque pensando más allá de esto, si hay un problema con comunicación con el servidor que estamos utilizando, hay algún tipo de respaldo que pudiera tomarse. hay una interrupción de datos entre el lectores y el maestro Sandag. Por eso fueron tres meses, pero es un monto importante. No sé si habría otra forma de captar esos datos y reinterpretarlos. Sí, la cuestión es que necesitaríamos imágenes de las placas los carriles efectivos estaban funcionando. Lo que no estaba funcionando era el cobro automático, el lector, el transmisor receptor. Así que la persona al pasar conduciendo, la única forma de saber quién le hizo fue es a través del lector de placas. Es un sistema complejo, pero hoy lo que estamos haciendo es monitoreándolo diariamente para ver que tengamos los conteos precisos del aforo todos los días. La matiza aquí es que los ingresos no los vemos hasta dos tres semanas después de que pasó el vehículo. Hacemos el conteo de inmediato, pero el ingreso lo hacemos después. Así que hay cierto rezago para poderlo compaginar, pero obviamente todos somos hipersensibles a esto. Si van al centro de operación de cuotas, verán que tienen enormes pantallas de televisión que están monitoreando y saben qué puntos de cobro están funcionando, no lo saben. El problema es que los que se apagaron Sabían que iban a estar captando ceros porque sabían que los habían canibalizado. Pero no es sino hasta que veas la fuente de ingresos que pudieron ver oh oh algo está pasando con la recaudación de esa cuota. Y no estábamos analizando esos informes con la diligencia suficiente, así que estamos haciéndolo de manera diaria hoy, tanto al aforo como la captura de cuotas. Para darles una actualización, en abril, bueno, estamos reemplazando activamente el sistema de cobro y el sistema debe de instalarse en abril, a fines de este mes o principios de mayo. Esa es su programación, así cuando ya tengamos el nuevo sistema, esperemos que estos problemas ya sean, sean cosa del pasado. Y un seguimiento, me repito, sé que la alcaldesa Salas ha pedido que se considere eliminar que sea de cuota, eso se está planeando presentarlo a la mesa directiva. No se está elevando a la mesa directiva. Sin embargo, el senador Hueso es promovente de un proyecto de ley que eliminaría esa cuota. La cuestión es que todavía tenemos una deuda de alrededor de 180 millones de dólares en pagos de bonos, porque adquirimos a esta carretera de cuota de una empresa particular. Así que ese diálogo no ha surgido, pero me imagino que en meses próximos se empezará a presentar. Gracias y gracias por acudir ante nosotros el día de hoy. Y si me permiten, un acotamiento respecto al punto que menciona. Y es aquí donde se necesita hacer la mejor en el procedimiento. No es que los hayan desconectado, es que se los desconectaron y nadie notó el impacto en la recaudación. Así que debería haber habido un procedimiento, que es este procedimiento ahora de revisar los informes diariamente. Si lo hubiesen hecho, se, se hubieran dado cuenta, perdón, que no se estaban recaudando las cuotas con mayor agilidad. Y Ray coincide con ello, creo yo, y es esa parte que hoy están vigilando que se lleve a cabo diariamente. Y así es. Perdón. Y estos cuatro. Y estos cuatro puntos de cobro no se desconectaron todos a la vez, utilizando canalizaron okay, uno y luego después un segundo luego un tercero. Pero si hubiéramos estado viendo los informes, desde el primero nos habría más dado cuenta que algo estaba mal. pero como no lo estábamos revisando con esa frecuencia, se desconectaron un segundo, tercero y un cuarto. Dijo que la deuda es de 180 millones al operador original o es al Estado. De hecho, son bonos. Entonces, prestamos contra los ingresos. Hemos prestado contra los ingresos y hasta 2042 tenemos la obligación de pago a de estos bonos y estos se pagan a través de las cuotas que se recaban en estos puntos de cobro automático. El integrante Wong Nickerson se despejó su duda. De hecho, él hizo la pregunta que en realidad quería hacer, que es ¿cómo podemos establecer mejores controles para poder identificarlo antes? Pero parece que van a tener una revisión más frecuente de el lector de placas y de la recaudación. Sí, eso lo hicimos de inmediato para vigilar que se estén recaudando las cuotas. Justo después de esta reunión estoy yendo a otra precisamente para seleccionar un consultor, un consultor de operación de cuotas para revisar todos nuestros procedimientos y procesos, revisar nuestras operaciones y que, y que nos haga sugerencias respecto de qué más puede hacerse. Esta es una de esas áreas en las que son tan valiosas, es tan valiosa la información de Mari, que de manera externa, esto es algo que podemos mejorar. Nosotros hemos estado haciendo esto por mucho tiempo. Necesitamos que alguien externo venga y nos diga: estas son las mejores prácticas en materia de la recaudación de cotas en sí, de servicio al cliente y de la parte técnica. Así que tendremos un consultor durante cuatro o seis meses. Y hasta entonces se enviarán a André Dujan, que es nuestro director financiero. Gracias, Ray. Y si me permiten entonces, esta persona, no solo en esta carrera de cuota, sino también los carriles de cuota, como el del Interestatal 15 o no. Bien, al alcance de este contrato en particular es para la operación de cuota de la carretera 125 exclusivamente. Sin embargo, lo que de ahí surgirían mejores prácticas porque usamos el mismo sistema. El sistema que se va a implementar en la carretera 125 es el que acabamos de instalar en el Interestatal 15. Así que las mejores prácticas, e informes, etcétera, los podremos apalancar, pero antes que nada, necesitamos también integrar un director de operaciones de cuota a alguien externo para gest administrar ese grupo y en conjunto con lo anterior tener un contrato más extenso para revisarlo. Lo otro es que estas son las mismas instalaciones que van a administrar las cuotas de la tercera garita, de la Garita Mesa de OTAI 2 o OTAI Mesa East, que se inaugurará en un par de años. Y queremos tener ya establecidos todos los procesos para las Tres instalaciones que vamos a gestionar. Y en particular, si bien nuestro plan regional acabamos de adoptar y que depende de mayor conversión a carriles de cuota o de uso restringido, es importante que se integren las mejores prácticas. Mari, no sé si esto será um, también de utilidad presentarlo a este comité de auditoría. Por lo menos yo, después de los seis meses de trabajo del consultor, Uh, se nos presentara, no sé si ante este comité, pero me encantaría ver cómo conocer esas mejores prácticas se identifiquen. Definitivamente podemos hacerlo. De hecho, el consultor se los puede presentar y le pueden hacer preguntas directamente al consultor. Sí, fabuloso. Estaría excelente. Stuart. Y Stuart, de nuevo está apagado su micrófono. Gracias. Stuart, necesita mejorar su proceso, control de procesos. Cuando va a hacer uso de la voz, bromeo. Chiste de auditor. Pero ahora me escucha. Sí. Adelante. Perdón. Mari fue muy generosa al acreditarme como parte de la inspiración de que esto hiciera de manera trimestral. Pero volviendo a nuestra conversación anterior, parte de la motivación es que cuando Mari nos presenta algo que también se presentará entre la mesa directiva, supongo, de manera más cotidiana. Creo que entenderán mejor la importante labor de vigilancia y supervisión que lleva a cabo su oficina. Pero el verdadero punto es este: a manera de comparativo, el ayuntamiento descendió en su presupuesto, que es el doble de Sandag, y tienen a um, dos investigadores de tiempo completo. Para investigar fraude, abuso y desperdicio. Nosotros tenemos a Mari, que ya tiene toda otra labor, que está tratando de hacer esto en su tiempo, en el tiempo que le resta y en solo uno de los casos tuvimos una pérdida de entre un millón y medio y dos millones de dólares. Así que a mí no me cabe duda, imagino que a ustedes tampoco, que si hubiera, tuviéramos mayores recursos para analizarlo de manera más amplia, habría más oportunidades de ahorro. Yo entiendo que va a ser un proceso, pero espero que en la medida que la mesa directiva reconozca, en la medida que vaya viendo más y más a Mari, como sugería tan atinadamente la alcaldesa Vázquez, que se sientan más cómodos, cómodas con el valor que aporta. Porque hay una recuperación de inversión sumamente positiva si fortalecemos la capacidad de su oficina. Este es, yo me imagino, tan solo un pequeño ejemplo de lo que podríamos identificar si hubiera más capacidad de hacer más cosas como esta. Así que no era tanto pregunta, sino más bien un comentario, pero aprecio toda la labor que se llevó a cabo para esto. Gracias, Stuart. Ray, ¿quería responder? Y Ray, ahora usted tiene el micrófono apagado. Gracias. Espero um, uh, no hablar fuera de turno, pero quería mencionar algo que comenzaba Stuart. La administración está totalmente de acuerdo en colaborar con Mari y el resto de la oficina de la auditor independiente de desempeño, porque a fin de cuentas nos vuelve un mejor organismo. Es sumamente difícil para nosotros ver, analizarnos a nosotros mismos y decir, este proceso que vamos haciendo 20 años está mal. Si Llevamos haciendo 20 años, nos parece bien. Y como hemos visto una y otra vez, ella puede identificar cosas que mejoran lo que hacemos. Así que yo tengo el compromiso, al igual que los altos mandos de eh, nuestro equipo, de vigilar que estas sugerencias de la Oficina de Auditoría Independiente se implementen. A veces es difícil escucharlo y ver las fallas que tienes en los sistemas que tienes establecidos y de los cuales igual estabas orgullosos, pero verdaderamente existen. Lo que está hallando Mari son verdaderos espacios donde podemos hacer mejoras, así que apoyo los esfuerzos y... y para apoyar a su grupo, valga la redundancia, en toda medida posible. Gracias, Ray. Y yo me imagino que <laughs> no está orgulloso de sus fallas, está orgulloso de sus sistemas y luego resulta que tienen fallas. Sí, exactamente. Para que no parezca que digo, estamos orgullosos de nuestras fallas. No, no estamos orgullosos de nuestras fallas. Muy bien, el comentario de Stuart es un buen puente a una de las preguntas que yo tenía, a Mari que es, en función de lo que ha visto y en función que está en proceso de desarrollar su plan de trabajo para el año entrante, supone que tendrá que asignar más tiempo a estas investigaciones de fraude, desperdicio y abuso, y, y esto le dejaría menos tiempo para auditorías. Yo soy quien se encarga de las investigaciones de fraude, uh, desperdicio y abuso, y tengo... Que encontrar horas para hacerlo lo cual quiere decir que paso más tiempo en Santa que lo que me gustaría aunque adoro a Santa son más horas de las que me gustaría pasar aquí pero lo que espero y lo he platicado un poquito con ray y lo apoyó plenamente es que yo soy uh, analista de fraude certificada además de ser contadora pública certificada y le soy totalmente franco se lo comenté también a Stuart, las demás personas que tengo en mi personal yo no me sentiría cómoda dejándolas a cargo de una investigación de un caso de fraude sin que yo participe plenamente, porque como la investigadora certificada si digo que es fraude tiene que ser fraude para no arriesgar yo mi licencia. Cuando alguien que no está certificado dice que es fraude cuando en realidad no lo es, es la palabra fraude conlleva riesgos, no es así. Así que yo quiero asegurarme que se identifica, eh, también en materia de desperdicio y abuso, que yo me sienta cómoda poniéndole firma al documento. Así que mi idea es que me gustaría tener, además de la vacante que tengo, me gustaría contratar a alguien más también a nivel ejecutivo que sea investigador certificado de fraude para poder permitir a los otros dos auditores experimentados y auditores unos enfocarse a auditorías. Ese es mi plan para el año entrante. Si fuese posible, sé que ya me aprobaron un puesto, pero si Ray quisiera decir en este preciso instante públicamente que me puede otorgar otro puesto ejecutivo, yo estaría más que dispuesta a platicarlo en este momento y si no en este momento, tal vez después de esta llamada. Ray. Apoyo su postura. Creo que necesita más apoyo por el volumen de trabajo que tiene que hacerse. Pero eso exige que lo platiquemos con Andre y con otros en materia de presupuestación. Pero sí es una conversación que sostuvimos y apoyo a Mari en crecer su plantilla laboral. porque qué? Estamos hablando de, de decenas de miles, si no es que cientos de miles de documentos. Y mucho de esto es sumamente manual. No pasamos un proceso virtual en muchas cosas, sino hasta que llegó COVID. Así que la vez pasada teníamos cajas y cajas de recibos que tenían que revisarse. Y algunos de estos casos que se están presentando a través del enlace para denunciar fraude, desperdicio y abuso en nuestro, en nuestro portal in, en Internet, y digo, se ilustra con el hecho de que identificamos estos uh, puntos de cobro automático que estaban desconectados. No surgió de la administración, surgió de algún empleado. Necesitamos que la gente que ve cosas que están ocurriendo dentro del organismo, que no lo puedan elevar a sus gerentes, lo puedan denunciar de alguna otra forma. Y Mari tiene ya varios esperando. Creo que indicó que está analizando 11 en este momento. Es una carga de trabajo enorme para una persona. Así que le apoyo en crecer su plantilla laboral. Creo que hay mucha labor que tiene que realizarse. Sí, gracias, Ray. Y parece un apoyo relativamente sólido. Si no es que pleno, Mari. Y ahora, siendo mi steward interno y tratar de crearle más trabajo, creo que algo que sería útil en el informe sería incluir. Ya me gustan los datos, me gustan visualizaciones de datos sería incluir algún tipo de gráfica que mostrara cronológicamente cómo veamos en cuanto al número de denuncias que se están presentando, cuántas siguen pendientes, cuántas se cerraron y cuántas están atoradas para poder visualizarlo cronológicamente, porque entonces si empezamos a ver que solo sigue creciendo, entonces podemos mesa directiva, le contratamos más apoyo o está en un riesgo enorme porque hay toda una serie de denuncias que no se están investigando creo que algo así que lo pudiéramos presentar a la mesa sería fabuloso eso podemos hacerlo lo que está solicitando está aquí en el informe pero entiendo una gráfica es más informadora es que definitivamente lo podemos agregar la próxima vez sería fabuloso algún otro comentario pregunta muy bien de lo contrario ese es el único informe oficialmente en nuestra orden del día. Así que ya desahogamos la orden del día, salvo por la programación de la siguiente sesión, que está programada para el viernes 13. Viernes 13, qué miedo. Ay, María, que ojalá sea un día feliz. Viernes 13 de mayo a las 12 y media. Espero que pueda ser en persona y nos podamos ver de frente y con eso levantamos sesión. Muchas gracias a todos y todas por asistir, muchas gracias por su participación y espero que todos y todas tengan un excelente fin de semana y levantamos sesión. Ah, antes de levantar sesión, aquí decía en el punto 5, decía oficina del auditor independiente, actualización de informe del tercer trimestre en fraude, desperdicio aviso y dice recomendar. Sí, es cierto. Gracias, gracias, gracias. Alcaldesa Vázquez, se tiene que llevar la mesa directiva. ¿Lo puedo tomar como moción? Sí. Moción para recomendarlo a la mesa directiva. Alguien que lo secunde. Secundada por Bob. Pasemos a la votación, Francesca. Gracias, presidente. Presidente del Comité. Cito, a favor. Vicepresidente del Comité Vázquez. A favor. Integrante público, Agnes von Nickerson, A favor. Integrante público Stuart Halpen a favor, e integrante público Bob Monson, a favor. Muchísimas gracias y se aprueba de manera unánime. Gracias. Y gracias Alcaldesa Vázquez por notarlo. Pensé que era solo informativo. Muy bien, ahora desahogamos la orden del día. Se levanta la sesión que tengan muy fin de semana. Nos vemos en mayo. Hasta luego.